Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en casa. Buenas tardes, niñas y niños de tercer y cuarto grado de educación primaria. Mis saludos también para los padres y madres de familia. Es muy grato encontrarnos en el programa Aprendo en Casa. Te damos las gracias por seguir acompañándonos para juntos seguir aprendiendo ciencia y tecnología. Soy la profesora Vilma y junto al profesor Ronnie les acompañaremos en este programa. ¡Bienvenido, Ronnie! Gracias, Vilma. Buenas tardes, niñas, niños y a todos los que nos acompañan a través de la radio. Para mí es un gusto conducir este espacio en nombre del Ministerio de Educación, porque la enseñanza no puede parar. Por ello, seguiremos aprendiendo ciencia y tecnología desde casa, ya que tenemos aún mucho que aprender del mundo en el que vivimos. Gracias, Ronnie. Hoy también están con nosotros Oscar y Yanira. Gracias, profesora Vilma. Buenas tardes con todos. Soy Yanira y estoy muy contenta de acompañarlos hoy. Buenas tardes con todos. Qué gusto compartir con ustedes. Yo soy Oscar y estoy muy feliz porque juntos vamos a seguir aprendiendo. Bienvenidos, Yanira y Oscar. ¿Qué les parece si nos ayudan a recordarles a las niñas y niños que nos escuchan las recomendaciones a tener en cuenta para evitar contagiarnos de la COVID-19? Bien, profesor. Para protegernos de la COVID-19, debemos de tener en cuenta lo siguiente. Lavarnos las manos con agua y jabón por aproximadamente 20 segundos a más. Mantener el distanciamiento social. Usar correctamente la mascarilla cuando tengamos que salir de casa. Además, debemos evitar tocarnos los ojos, boca o nariz con las manos sin lavar. Si lo hacemos, debemos de tener las manos limpias. Cubrirnos con el antebrazo al toser o estornudar. Muy bien, Yanira y Oscar. Todos los días debemos tener en cuenta estas recomendaciones y así protegernos de la COVID-19 y proteger a los demás. También es necesario que antes de iniciar las actividades, deban lavar sus manos, limpiar su lugar de estudio y tener los materiales que necesitan. Un lápiz o lapicero, regla, tijera, colores y algunas hojas de reuso o un cuaderno. Si el año pasado quedaron hojas en su cuaderno, pueden seguir usándolo este año. Recuerden pedirle a un familiar que les acompañe durante el desarrollo del programa. Sí, niñas y niños de tercer y cuarto grado de primaria. Iniciamos el programa radial que tiene como título... Participamos en familia de la elaboración de nuestros tintes ecoamigables. Asimismo, queremos contarles que el propósito de este programa es diseñar la elaboración de tintes ecoamigables para pasar momentos de disfrute y compartir familiar. Además, utilizarlos en actividades de coloración de prendas, telas, lanas o similares. Profesores, ¿y qué actividades haremos para cumplir el reto de hoy? Para cumplir nuestro reto, realizarán las siguientes actividades. Primero, dialogarán sobre el problema tecnológico y propondrán una solución tecnológica que utilizarán para decorar telas de diversos colores. Segundo, representarán a través de dibujos el procedimiento que realizaron para la elaboración de los tintes.
Teniendo en cuenta el procedimiento, la descripción de las características, estructura y su función tecnológica. Además, mencionarán los materiales que usarán para su elaboración, así como las medidas de seguridad. Tercero, al finalizar la sesión y con ayuda de su familiar, elaborarán la solución. Deberá ser probada para verificar si funciona o no y qué arreglos serían necesarios hacerle. Gracias, profesora Vilma, por darnos a conocer las actividades que vamos a realizar. ¡Qué interesante! Así es, Oscar. Asimismo, niñas y niños que nos están escuchando, no olviden que todas las evidencias que recojan a partir de las actividades que realicen deben organizarlas en su portafolio para enviarlas a su profesor o profesora y además utilizarlas en la elaboración de su propuesta de actividades de disfrute. Niñas y niños, pueden invitar a papá, mamá o un familiar para que los acompañe a divertirse mientras aprenden sobre la ciencia y la tecnología. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de tercer y cuarto grado de educación primaria, Aprendo en Casa. Niñas y niños del tercer y cuarto grado de primaria, como yo sé que les gusta escuchar mucho historias interesantes, ahora vamos a oír el siguiente diálogo entre María y Pablo. Escuchemos con atención. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Hola, María. Estoy un poco triste porque hace tiempo que no veo a mis amigos ni a mis familiares, pues ya no nos podemos reunir como antes y pasar momentos divertidos. Claro, Pablo, es que tenemos que evitar reunirnos con ellos para evitar contagios con la COVID-19. Pero, María, ya no tenemos momentos de diversión, porque nosotros antes, cada fin de semana íbamos a las ferias, a visitar a la familia, o ellos venían. Y así jugábamos, conversábamos, nos reíamos mucho. ¡Qué interesante, Pablo! Pero aún pueden seguir pasando momentos divertidos, solo que ya no con otras personas, sino solo con los integrantes de tu familia. ¿Y qué cosas puedo hacer con mi familia? Mi profesor nos explicó que en casa hay muchas cosas que podemos hacer para compartir con nuestra familia. Por ejemplo, contar anécdotas, cocinar juntos, jugar. Justo en este momento estamos pensando en aprovechar algunas actividades que se realizan en casa, como el teñido de nuestra lana, pero esta vez veremos que participe toda la familia para aprovechar en pasar tiempo juntos, dialogando y a la vez aprender algo nuevo. Por ejemplo, usar tintes más naturales que no dañen nuestra salud ni el ambiente. Creo que tienes razón, María. Me has dado muchas ideas para compartir con mi familia y así divertirnos muchísimo. A la vez, podemos aprender, porque suena interesante lo que dijiste sobre usar tintes que no nos hagan daño. Lo que me pregunto es, ¿cómo podríamos elaborar esos tintes? ¡Hay que averiguarlo! Niñas y niños, después de conocer la situación de María y Pablo, respondan las siguientes preguntas. ¿Sabían que las familias pueden elaborar sus propios tintes? ¿Cómo podrán elaborar esos tintes que no hagan daño a la salud? ¿Qué tendrían que hacer María y Pablo? Vilma, creo que aquí tenemos un reto que resolver. ¿Qué te parece si le pedimos ayuda a Yanira, Oscar y a las niñas y niños que nos están escuchando? ¡Buena idea, Ronnie! ¿Qué dicen Yanira y Oscar? ¿Nos ayudan?
Sí, profesora Vilma. Y a los niños y niñas que nos están escuchando, ¿nos ayudan? ¿Sí? ¡Excelente! Entonces, empezaremos presentándoles el problema que se le ha generado a María y Pablo. Elaborar un tinte que se pueda usar para colorear lana y que su uso no haga daño ni a las personas ni al ambiente. Niñas y niños, anoten el problema en su cuaderno porque este será el reto de hoy. Yanira, Oscar, niñas y niños, ¿anotaron lo que van a hacer? Sí, profesor Ronnie. ¡Excelente! Ahora van a plantear una solución que les permita resolver el problema. Niñas y niños, si ya tenemos el problema, debemos pensar en la solución. Tomen en cuenta que pensar en una solución tecnológica puede implicar el uso de la creatividad y de la información. Oscar y Yanira, ¿qué creen que puedan hacer para obtener información? Para obtener información, podemos preguntar a algún familiar que conozca sobre este procedimiento. También podemos buscar información en libros, revisar en internet, enciclopedias u otras fuentes de consulta. ¡Muy bien, Oscar y Yanira! Por eso, en este momento, ustedes y las niñas y niños que nos están escuchando van a iniciar el recojo de información conversando con un familiar sobre cómo elaborar estos tintes que no hacen daño. Pueden empezar a dialogar con el familiar que los acompaña. ¡Vamos! ¡Inicien! ¿Terminaron? Vamos a darles un momento más. Niñas y niños, además de lo que habrán podido conocer sobre los tintes con el familiar que conversaron, Yanira compartirá con ustedes información sobre los tintes ecoamigables y su elaboración. Presten atención y apunten las ideas más interesantes para plantear su solución tecnológica y diseñarla. ¿Están listos? ¡Excelente! Muy bien, empecemos. No olviden anotar en su cuaderno las ideas más relevantes. ¿Qué son los tintes ecoamigables? Los tintes ecoamigables, tintes vegetales o tintes caseros, son pigmentos naturales que se extraen de fuentes naturales como las flores de las plantas. Un pigmento es una sustancia que da color. Al elaborar los tintes ecoamigables, se utilizan estos pigmentos que pueden tener un color característico como el amarillo, el verde, el rojo, entre otros. ¿Qué elementos naturales permiten obtener tintes? Existen muchas fuentes naturales de las que se puede obtener tintes, como los árboles, hojas, raíces, frutos, entre otros más. ¿Cómo elaborar tintes ecoamigables? 1. Recoge los materiales vegetales cuando estén en lo máximo de su color. Ya sabes que puedes usar diferentes partes de las plantas. Por ejemplo, hojas, raíces, frutos. 2. Con ayuda de un adulto, pica todos los materiales vegetales en trozos pequeños y colócalos en una cacerola u olla grande. 3. Mide la cantidad del material vegetal que vas a usar y coloca el doble de la cantidad de agua en la olla junto con el material vegetal. 4. Deja que la mezcla hierva y después déjala a fuego lento, por al menos una hora, revolviendo de vez en cuando. Recuerda siempre estar en compañía de un adulto. 5. Finalmente,
Huele el material vegetal y deja a un lado el baño de tinte para que enfríe. Y así ya lo podrás usar para colorear. Para teñir de forma natural, se necesitan mordientes, sustancias que permiten fijar el color, como el vinagre. Existen muchos más. Los tintes ecoamigables permiten teñir materiales orgánicos, como la lana o el algodón. Profesora Vilma, qué interesante lo que acabo de escuchar. Esto me da muchas ideas sobre qué solución puedo plantear para el problema de hoy. ¿Qué solución podrías elaborar, Oscar? Profesora Vilma, yo creo que puedo elaborar tintes ecoamigables. Muy interesante lo que propones, Oscar. Porque además de obtener los tintes ecoamigables, podría ser una actividad que realicen en familia. Seguramente también las niñas y niños que nos escuchan están pensando en elaborar los tintes ecoamigables y que además podría ser una actividad que realicen en familia. Bien, niñas y niños, ahora que ya tienen decidido qué van a hacer, iniciaremos el diseño de su solución tecnológica. ¿Diseño? ¿Qué es eso? Buena pregunta, Yanira. Antes de hacer algo, siempre hay que representarlo a través de dibujos. Hay que describir sus características, su estructura y su función. También se describen y se dibujan los materiales, herramientas e instrumentos que se usarán para su elaboración. Y se escriben las medidas de seguridad y de ecoeficiencia que deberán cumplir en la elaboración de estos tintes. Entonces, diseñar es como un conjunto de acciones para saber cómo vamos a hacer algo. En este caso, saber cómo elaboraremos los tintes ecoamigables. Me parece algo grande e importante. Así es, Oscar. Es tener claridad sobre lo que vamos a hacer. En este caso, es representar cómo será la elaboración del tinte ecoamigable. ¡Bien, niñas y niños! Empecemos a dibujar la solución tecnológica, que en este caso es el procedimiento o secuencia de pasos de la elaboración de los tintes ecoamigables. ¿Cómo van? ¿Terminaron? No se preocupen. Si no lo hicieron, pueden terminarlo al finalizar el programa. Bien, niñas y niños, sigamos avanzando. Ahora van a describir y dibujar las herramientas y materiales que utilizarán. ¡Vamos! ¡Empecemos! ¿Cómo van? ¿Terminaron? Entonces vamos a darles un tiempito más. ¡Vamos! ¡Continuemos! ¡Muy bien! Lo están haciendo muy bien. Si ya han dibujado el procedimiento para la elaboración de su solución tecnológica, entonces ya han descrito los materiales y herramientas. ¿Qué más creen que deben hacer? Profesora Vilma, creo que debemos tener en cuenta las medidas de seguridad para evitar accidentes. ¡Excelente, Yanira! ¿Y qué medidas de seguridad crees que debemos considerar cuando elaboremos el tinte ecoamigable? Bien, a ver, pensemos. Profesor Ronnie, creo que debemos pedir ayuda para manipular algunas de las herramientas que necesitaremos, como la tijera para cortar las plantas. Profesor Ronnie, yo creo que debemos tener cuidado con el agua caliente. Pienso que debemos pedir ayuda a un adulto para no quemarnos.
¡Excelentes ideas, Yanira y Oscar! Ronnie, creo que también debemos preguntar a las niñas y niños que nos están escuchando qué medidas de seguridad debemos considerar cuando elaboremos el tinte ecoamigable. Bien, a ver, pensemos. No olvides que puedes conversar con algún familiar sobre estas medidas que deben tener en cuenta. Dialoguen con su familiar. Lo están haciendo muy bien. Seguro su familiar dará más ideas. Muy bien, niñas y niños del tercer y cuarto grado. Hemos concluido con el diseño de nuestra solución tecnológica al problema. Ahora, como ya tenemos diseñado cómo elaboraremos los tintes ecoamigables en familia, recuerden que al finalizar el programa y con ayuda de un adulto, deberán elaborar sus tintes ecoamigables. Recordaremos el procedimiento para que tengan una idea de cómo lo pueden hacer. 1. Recoge los materiales vegetales cuando estén en el máximo de su color. 2. Con ayuda de un adulto, pica todos los materiales vegetales en trozos pequeños y colócalos en una cacerola u olla grande. 3. Mide la cantidad de material vegetal que vas a usar y coloca el doble de la cantidad de agua en la olla, junto con el material vegetal. 4. Deja que la mezcla hierva y después déjala a fuego lento por al menos una hora, revolviendo de vez en cuando. Recuerda siempre estar en compañía de un adulto. 5. Finalmente, cuela el material vegetal y deja a un lado el baño de tinte para que enfríe y así lo podrás utilizar para colorear. Tengan presente que el procedimiento que acabamos de describir es una idea, pero si su familia conoce otras formas de elaborar los tintes ecoamigables, también las pueden realizar. Muy bien. Ahora, cuando ya tengan el tinte listo, deberán probar la solución y los resultados que obtendrán. Dependiendo de eso, tendrán que hacer algún reajuste. Por ejemplo, quizá tengan que echar más flores o quizá menos. Para probar sus tintes ecoamigables, podrán hacer lo siguiente. Primero, toma un poco de lana o tela, la que desees colorear. Después, introduce la tela o lana en la solución del tinte ecoamigable y déjala reposar por unos 30 minutos, para luego retirarla, exprimirla y poner a secar. Luego, poner a remojar la tela o lana en agua caliente con sal o alumbre. Para ello deberás tener la ayuda de un adulto. Finalmente, retirar la tela o lana para exprimir y enjuagar con agua fría. ¡Y listo! ¡Muy bien! Recuerden que esta solución también podrán utilizarla para hacer sus dibujos, teñir papel, entre otras cosas. No se olviden de comentar con su familia lo que han aprendido hoy y de guardar sus trabajos en el portafolio. A todas las familias que nos escuchan, muchas gracias por acompañarnos. Este año es un nuevo reto por cumplir y estamos seguros que lo lograremos juntos. Sabemos que, para que nuestras niñas y niños logren sus aprendizajes, merecen dedicación y esfuerzo. Es por ello que reconocemos su perseverancia y empeño para lograrlo. A ustedes, colegas docentes, nuestro reconocimiento por el trabajo que han iniciado el presente año lectivo.
tienen en sus manos una misión muy importante, que son los aprendizajes de las niñas y niños de las zonas rurales. Recuerden que ellos necesitan de su apoyo y acompañamiento permanente para seguir avanzando en sus aprendizajes. Agradecemos su sintonía y participación entusiasta en este programa. Los esperamos en el siguiente programa radial de Aprendo en Casa, para seguir trabajando y estudiando juntos. ¡Nos vemos! Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.